Bueno gente, y tú otra vez con un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos con Lápiz Consciente. Hoy les traigo nueva información y nuevo video para el canal. Antes de ver este video, suscríbanse y dejen su comentario positivo que estaré leyendo y estaré saludando a cada uno. Empecemos con el video. Abriendo las informaciones, empezamos con Chelo Cha, donde Chelo Cha le hace tiradera a Químico Ultra Mega, y Químico Ultra Mega no se queda callado, y Químico Ultra Mega saca un tema con Lápiz Consciente de 4 minutos. Después de este tema que sacaron, Chelo Cha le manda fuego a Químico Ultra Mega, y también cuando sacó este tema le mandó fuego a Lápiz Consciente, y Lápiz Consciente no le ha respondido pues en esta vuelta. Vamos a oír donde le hacen una entrevista a Chelo Cha, y Chelo Cha le pide perdón a Palín cuando le hizo la tiradera a Químico. Debo pedir disculpas a la gente que se ofendió. Sí. Porque hay mucha gente que solo se meten a rap a ver esto que está pasando cuando pasan situaciones así. Sí. No escuchan rap. Entonces, y también hay fanáticos de otros artistas también que se ofenden más. Lamentablemente, si yo no le hubiese dado duro, no hubiese pasado lo que está pasando. Yo pido mi disculpa, humanamente hablando, a todo el que se ofendió, pero esto es tiradera, esto es... Pero disculpa, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por lo que mencioné de la señora, ¿me claro, entiendes? Vale. Yo le pido disculpas. Chelo, ¿en qué momento te llegó ese punto? Y humanamente hablando, de verdad, perdón para toda la gente que se ofendió, Chelo, la madre, la anciana, todo eso. ¿En qué momento te llegó ese punchline de Palima? Recordando al nieto que está caminando mal. Yo respeto para que me respeten, brother. ¿A qué otro artista urbano yo he respetado? ¿Cómo tú te sentirías si te mencionas? Yo respeto, Manuel. ¿Usted respeta? Lápiz, ¿usted respeta? Yo lo voy a respetar, mire, 10.000 veces más para atrás. Pero si usted me respeta, no soy yo 20.000 veces más para atrás. Luego de ver esto, tenemos a Pucho, donde le hace tiradera a Lápiz Consciente y saca un tema tirándole a Lápiz Consciente. Veamos el tema un poco. Porque coja oyendo esa basura, se la va a buscar. Voy a cerrarle el juego, Mariano Rivera, está en la loma. Que Lápiz vio que Pucho le tiró esta tiradera a Lápiz Consciente, comparte una foto en Instagram que estamos viendo aquí y dice lo siguiente, veamos. Donde comparte Lápiz Consciente en su cuenta de Instagram diciéndole lo siguiente a Pucho: ahora no tengo tiempo, cuando termine todo esto compromiso hablamos, recuerda que tengo el estudio más caro de artista urbano dominicano y los dejé cerrado allá, Plantini, juntos hablamos mi hijo, estoy ocupado ahora mismo, le dice a Pucho, Lápiz le dice a Pucho a sí mismo. Luego pasamos con Paramba, donde Paramba dice lo siguiente a Yepel Promocio, luego que Paramba le tiró a Químico y Yepel Promocio esperó que Mandrake salga de Europa para tirarle a Paramba. Veamos lo que dice Paramba de esto. Wow, ¿y qué cara de preocupación que tú tienes, mijo? Ahora sí yo me jodí, loco. ¿Qué pasó? Mandrake me va a tirar el martillo. Anda al diablo, Mandrake se metió Mandrake. Ay, mi madre, Mandrake me va a tirar. Se coló ahí en esa vaina. Ah, huevo, que me importa a mí que tú me vayas a tirar. Ese tigre es nadie, maldito mi perro. Esas son cosas de Yepel Promotion. Yepel Promotion buscando que pegar los artistas de él. Yepel pegado a tu artista, Yepel conmigo. Yo le voy a tirar a Mandrake, Mandrake desde que salió del almita flojo. Ahora que se tiró un 8, a ver si me inspira. Dije, ¿qué está preguntando?